El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue apoyando a los países de Centroamérica. En esta ocasión, envía al país de Honduras unidades móviles de salud, con el objetivo de brindar una atención médica básica a las familias y beneficiarios de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En el país de Honduras, el gobierno de México realizó formalmente la inauguración del funcionamiento de las unidades médicas móviles que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo tendrá laborando en ese país. Jamás se había visto tanto apoyo al país hondureño de parte de México. Actualmente en Honduras está presente el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y hoy llegan las unidades médicas bien equipadas y con alta tecnología, quienes recorrerán los pueblos marginados de esa gran nación. Durante un periodo de 6 meses, estas unidades darán atención médica básica hasta 12.000 beneficiarias y beneficiarios de los proyectos mencionados, así como a sus familiares. Unidos por el Desarrollo es un proyecto que surge a raíz de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, dos proyectos de cooperación que surgieron en una mesa de trabajo y que fueron una idea grandiosa de realizar, porque gracias a esto se tuvo la oportunidad de llegar a este bello país. Así lo expresó la directora general de Ejecución de Proyectos Especiales de Cooperación Internacional de la AMEXID, Mónica Pérez. Gracias a que se trata de un proyecto de cooperación internacional, las unidades médicas móviles operan en territorio hondureño de manera gratuita, ofreciendo servicios de mamografía, odontología y de optometría. Nunca se había visto tanto apoyo de parte del gobierno de México a los países de Centroamérica. Con este tipo de acciones vemos claramente que el gobierno de México no solo está trabajando para el bienestar del pueblo de México, sino también está buscando el bienestar para los pueblos de otros países. México brinda su apoyo y una cátedra magistral de solidaridad con estos programas. Y como dicen en México, presidente, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Estamos inaugurando las unidades móviles médicas que van a venir a beneficiar a muchísimos, muchísimos jóvenes. Pero también no solo a los jóvenes, sino que también a mucha población, tanto niños, niñas, mujeres, sobre todo las mujeres que están atravesando por situaciones complejas en su salud, sobre todo reproductiva. Y es esa alegría que estamos compartiendo esta mañana, es porque vamos a tener estas unidades médicas itinerantes por varios municipios importantes de los más poblados del país, conversando con la gente, pero también atendiendo su necesidad médica. Se están fortaleciendo los lazos entre ambos países, y qué mejor que sea directamente con el área de salud. El apoyo a la salud, sinceramente, es algo que ha estado apoyando lo que es la presidenta Iris Xiomara Castro, y le agradecemos a la cooperación de AMEXID y por todo su apoyo. De la mano de la AMEXID
en que con quienes cooperamos para el desarrollo, en este caso con los proyectos de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que ha venido desarrollando el equipo de la doctora Carrillo y de la Cancillería Mexicana bajo el liderazgo del canciller Ebrard. Y con la iniciativa, por supuesto, del presidente López Obrador. Estamos muy contentos en Honduras de contar con esa solidaridad, con un gesto que demuestra el compromiso que se tiene para trabajar de manera conjunta en atender problemas que nos son comunes a la región y que tenemos que afrontar de manera coordinada. Unidos por el Desarrollo complementa las acciones que estábamos haciendo, porque además hemos identificado a lo largo del camino que hay más cosas que podemos hacer en conjunto. La cooperación de México se transformó a raíz de estos proyectos, nos permitió ver qué importante es compartir con nuestros países, con la región, las experiencias que se estaban desarrollando en México a través de estos programas sociales que se aplican ahí y cómo poderlos hacer crecer juntos, adaptarlos, incorporar todos los elementos y todas las características que tiene este gran país, esta gran región, y poderlos hacer crecer. Acá tenemos un autorrefractómetro, este nos sirve para calcular la graduación del paciente. Acá tenemos ojo derecho, ojo izquierdo, ahí está su respectivo cilindro, y acá donde el paciente se sienta. Acá tenemos las cartillas, que estas son para niños, estas son para detectar ya sea miopía o hipermetropía. Y acá tenemos otra cartilla que es para los adultos. Acá tenemos un lensómetro que sirve para leer la graduación de los lentes. Acá tenemos una caja de prueba con sus respectivos graduaciones, que va desde el 0.12 hasta el más 20. Aquí tenemos los positivos, aquí tenemos los prismas, accesorios, montura de prueba, los cilindros positivos, los cilindros negativos. Y acá tenemos para cuando ya se le hace la graduación al paciente, que pueda elegir su aro. Luego lo metemos al sobre para que pueda ser enviado a un laboratorio. ¿Pero usted qué piensa al respecto? ¿Está de acuerdo que México siga apoyando a los países de Centroamérica? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal y compartir nuestros videos para que lleguen a más gentes y vean lo que realmente está realizando el gobierno de México. Nos vemos en el siguiente video.